ya casi vamos a salir a la calle. A mí me, fíjate que pienso gente, no les puedo dar la mirada ahorita, pero fíjense que a mí me gusta ponerme carga en el lomo, porque así que cuando me pongo carga en la cabeza, ya en la tarde no aguanto la cabeza, en cambio en el lomo no. Cabal, ayuda bastante. Ayuda bastante el lomo. El lomo, perdón, el lomo es el, la espalda. Ajá. Todos nosotros salvadoreños decimos lomo. Lomo a la espalda. Lomo al hombro. Esta mujercita nadie la puede encontrar, gente. De estas honradas y contadas las que hay. Cabal, contadas. Gente trabajadora. Es que fíjense que nosotros siempre desde pequeños nos han enseñado a trabajar. Porque mis papás son trabajadores, guerreros, de la milpa, de la agricultura. Entonces nosotros nos han enseñado, ¿va? La obediencia. 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 Y el trabajo humilde. Pero de corazón. Así es. Lo que muchas personas que están de igual manera allá en Estados Unidos son que también han trabajado de esta forma. Algunos deben de trabajar de esta forma. Uh-huh. Trabajaron, pues. Sí, trabajaron. Todo trabajo cuesta, ¿no? La verdad que sí. Todo cuesta. Pero miren, nosotros no crean que solo por hacer el video. No. No crean que no es fácil. No crean que solo porque vamos a grabar un ratito y ya, ¿no? Nada. Solo por hacer la mentira, dicen. Pero no, gente. Nosotros lo hacemos desde muy temprano. Así es. Bueno, pues, y seguimos. Cansada. Cansadísima. Bueno, señores, llegamos a la calle. Saliendo de la calle. No va a poder pasar. Miren, ya llegamos. Salimos a la calle. Ya está, puse la pata. Ya. Por fin llegamos a la calle. Y pues, espero que les haya gustado este video. Gente. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Hombre! Se me iba a meter una mosca en la nariz. Este gente, ahora nos vamos a una vendida a vender tamales. Sí, amigos. Acompáñenme. Gente, ahora vamos a vender tamales. Vamos de casa por casa a vender tamales.
Amigos, bueno, como les explicaba, verdad, que el proceso de lote es bastante largo. Se pela, después se viene a moler, como ya les enseñé en el video anterior, ya les enseñé cómo se mole el lote. Ahora vamos a ir a envolverlo y a prepararlo como el azúcar, la sal y todo eso, ¿verdad? Así que síganos y estén pendientes y no se muevan de donde estén. Vaya los tamales. Miren, no me vayan a burlar que ando toda chiquita, vos, pero yo trabajo. No hago la mentira. La Marisol es arrecha. Arrecha, la necesito. Así que no me vayan a decir, ay, qué chiquita anda. Miren cómo anda, poncho. Es que la Marisol es trabajadora y no le importa que la miren así. Sí, a mí no me importa que la miren con grande y no tan. ¡Ey, no! A mí no me interesa que me mire nadie. No le importa ir por la calle con el guacal de los tamales. Y mi gabachita, ¿va? Sí. Ay, no, gente, no tienen que hablar ustedes. Bien. Hasta sudando usted, no se vaya a caer. Así que nos vemos más adelante. Bueno, gentes, ahorita va la preparación. Primero se le echa 1 libra de sal. Va. No, ¿cuánto? ¿Cómo se le echa, niña? La mitad. ¿Usted qué sabe ahí de...? Con todos los poderes, se le echa la mitad de sal, la mitad de 1 libra de sal, no, póngame allá, que no quiero untarlo, y la mitad de sal, ¿a cuánto de lote? A 100 de lote, ¿verdad? Sí, como estaba pequeño, a unos 200 de lote, se le echa la mitad de la bolsa de sal, se le echan 3 margarinas Mirasol, girasol, Marisol, se le echan 3 margarinas. 3 margarinas Marisol, también está de otro poquito. Y ahí ya ustedes con sus manitas limpias, ¿verdad? Ya ustedes saben que lo van a menear moviendo el atol de lote. Tiene que estar a temperatura ambiente la margarina. Ajá. Así agarra más sabor. Hay unas que la echan hervida o derretida. Pero como así queda más rico sabor. Le van a echar 4 libras de azúcar. Le van a echar 4 libras de azúcar. Ahí ando yo con mi delantalcito, ¿eh? Nah, es que se parece. Tiene que ir bien deshecha la margarina. Tiene que ir bien deshecha la margarina, gente. Yo voy a hacer este lado. Bien deshechita. Para que agarre sabor. 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 Echa el azúcar. Echa el azúcar. Échesela. Toda. Toda. Nosotros aquí no hacemos un poquito. Ay, nosotros hacemos para toda la familia. Para todo el barrio. Para todo el barrio de mi casa. Sí. Para todo el barrio de mi casa. Hasta para Bruno, pues. Hasta para Bruno. Vaya, déjame un poquito. Ya. Un poquito. Así está bueno. Hasta huele, va. Bien rico. A elote. A elote.
Y me elote. Y me elote después. Pues sí. Ni modo vos que... te pones a hacer las ribas con ellos, no todos los tamalitos vamos a hacer. Porque un solo... ¿Cómo corte. Así? ¿Un solo? Corte. Ah, vaya. Una mosca panteonera anda ahí. La forma que se ponga a hacer. Ah, sí, va. Porque de aquí mismo vas a agarrar, no le vas a echar nada, creo. Ay, vea usted, para que salga rico. Pues sí, pero solo lo que vas a hacer de... Esto, digo yo. Ah, esto. Esto vamos a hacer de rico. Mucho, mami. ¿Cree que mucho? Yo digo que mucho. Eso abunda, babo. Sí, poquito. ¿Esto, digo? Bueno, vamos a hacer tortitas. ¿Qué no es tortita? Vaya, eso ya estuvo bien. Vaya, esto vamos a hacer. Esto es para los tamalitos. Y azúcar. ¿Y el azúcar que la hizo? La he hecho. Algo que no sé si le falta. Después. Ha dado unas grandes moscas, ve. Y ya lo. Allá había otra mitad de azúcar en la cocina. Tajenfla. Que vaya la niña a la que cocina en la. Yo quiero hacer también. Está ahí.